siguen aguantando con el bloqueo, a pesar de que ayer se les pusieron los federales dándoles dos ultimátum. No pudieron con los padres de familia, tuvieron que replegarse los federales. Mayor de la Cámara de Diputados les dio una respuesta a los padres de familia conformados de manera organizada por los municipios de Zaachila, Jojocotlán y Cuilapa, en donde con mucha madurez los padres de familia se organizan y emprenden esa movilización a favor del magisterio. Todas las fuerzas de gobierno, el ejército, la policía federal y la policía municipal. Hoy también tenemos que reconocer a estas personas que desde sus trincheras nos siguen apoyando. Porque el apoyo está en las calles, pero también el apoyo está con los que llegan a las barricadas, con los que llegan al campamento, a darnos víveres, a mostrarse solidarios con este movimiento magisterial. Porque esto es apenas inicio, porque la persecución jamás tendrá límites, jamás, pero también jamás podrán doblegarnos. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Tenemos diferentes sindicatos, de los sindicatos caros, que están ahí al pie del gobierno. Desde aquí queremos decirle también a Gallino Cuen y queremos decirle a Enrique Peña Nieto de que condenamos la manera y condenamos también la forma en que a nuestros compañeros, secretario general y secretario de organización de la sección 22, han sido detenidos como viles delincuentes, cuando que en realidad hay la delincuencia organizada está desatada en nuestro país. No les hacen caso, no logramos entender por qué es más peligroso un maestro en la calle y por qué él tiene más ventajas en ser delincuente, porque andan sueltos en la calle sin siquiera poder ser apresados. Ya vimos ayer nuestros compañeros que después de haberlos detenido durante mucho tiempo fueron golpeados, fueron torturados y que hasta hoy no han sido presentados ante los medios de comunicación en la forma que tendría que ser, fabricados, porque de alguna forma son ellos quienes han estado encabezando y han estado generando las movilizaciones. Pero queremos decirles también que este movimiento no es de dirigentes, este movimiento es de bases y que por lo tanto en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestras colonias con los padres de familia, tenemos que estar bajando la información de las afectaciones de las reformas estructurales y la reforma educativa, que de antemano sabemos que sí perjudica al bolsillo de nuestros paisanos, de nuestra gente, de la sociedad en sí. Ese es el motivo de que nosotros tengamos que... ¡De norte a sur!
justas y dignas que emprende nuestro movimiento democrático de los trabajadores de la educación. ¡Que quieren los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos corruptos! Peña Nieto, si nos tratan de vándalos, hoy compañeros, ellos en vez de representar a nuestro pueblo, ellos son los terroristas de Estado.